Arrazi politikoak tarteko, 700 euskal herritar sakabanaturik daude, gehienak Espainia eta Frantziako estatuetako kartzeletan. Senide eta lagune kastero batez beste 1233 kilometro egin behar izaten dituzte, 45 minutuko bisitara heltzeko. Sakabanak eta politikak sortutako sufrimenduari aurpegiak jarri nahi izan dizkiote kilometro zero proiektuko kideek. Senide eta lagunen testigantzak Josu Truebaren argazkikin jantziz. Nere mutilagunak 15 urte egingo ditu espetxean, 8 urteko semea daukagu. Urruntasunak tristura, kezka, urduritasuna askotan, baina era berean indarra ere etorkizunari begira. Dira poltsan dara mazkitunak, bihotzean dara mazkizunak, eta bidai horretan daukatzun lagunkide berriak eta lehengo batzuekin elkar konpartitzea bidei hori. Ilusioz eta baita ere preokupazio ikaragarriz. Llevamos la comida de nuestra casa y luego un par de cafés que te tomas por el camino sin florituras. 250 euros los dos hasta Pontevedra, que hay 800 kilómetros, para ir, verle a través de un cristal y volverte sin poder tocarle, sin poder sentirle, sin nada. Volver con muy mala hostia de allí. Pasado ya de 82 años, llevo estos 14 años haciendo miles y miles y miles de kilómetros, no tengo opción ni a defenderme, pues ninguna libertad de expresión, porque han hecho las leyes de manera que sea una mordaza para la disidencia, pues todo el sistema político, judicial, pues lo tienen legislado de esa manera. Somos un pueblo, hemos estado perseguidos, reprimidos, es una injusticia atroz. Nunca, ama, pasar de largo de casa. Hijachus. Bueno, pues hola. Aquí no sé si darte un oso, porque no te has portado muy bien conmigo, ¿eh? Para mí ha sido un honor que vengas. Me has hecho un favor.